Hola gente de YouTube, aquí el presentador presentando, no mentira, soy el tío del presentador y mi nombre es Alcatel Apone. El presentador está de vacaciones, por lo tanto, soy yo el que les daré esta hermosa noticia. Vamos allá, el fantasma de Robin Hood. David Lonsdale fotografió a sus dos hijas, Sara y Fiona, de pie y muy sonrientes delante del castillo de Rutland, al norte de Gales, hace más de 25 años, cuando éstas tenían 16 años respectivamente. Pero la semana pasada, cuando David estaba revisando algunas de sus antiguas fotografías, vio una inquietante figura situada en el interior de una de las torres derruidas del castillo. David está convencido que la imagen muestra una siniestra figura mirando el exterior del castillo del siglo XIII, con los ojos negros y como si tuviera un arco en sus manos. Estaba revisando algunas fotos antiguas e hice una fotografía con mi teléfono a una de ellas para mostrársela a mis hijas, pensando que era una buena foto, dijo David al tabloide británico The Sun. Sin embargo, cuando miré mejor la imagen, me di cuenta de que había una extraña figura mirando desde detrás de la pared del torreón. La he enseñado a mis amigos y familiares y todos han quedado sorprendidos. Recuerdo haber ido al castillo. Solíamos ir mucho a ese lugar ya que mi madre y mi padre vivían muy cerca. Pero nunca vimos nada extraño. El galés de 58 años explicó que solo quería fotografiar a las niñas con el río y el castillo de fondo, pero en ningún momento vio la figura fantasmal en la vieja torre. Solo quería fotografiar a las niñas con el río y el castillo en el fondo, explicó David. Tomé unas cuantas fotografías y claramente se puede ver la misteriosa figura en el interior de la torre. Definitivamente hay algo ahí. Se puede ver la figura mirando por el hueco de la pared, de pie, en el lado. Tiene los ojos negros y sus manos están en una posición como si aguantase un arco. El castillo, en Rutland, Denbighshire, Gales, fue construido por Eduardo I en 1277 tras conquistar extensos territorios de Gales. Algunos expertos en lo paranormal creen que la misteriosa figura podría ser el fantasma del proscrito Robin Hood, quien supuestamente vivía en el bosque de Sherwood, en Nottinghamshire, a 185 kilómetros del castillo. No tengo ni idea de si se trata de un espíritu o un fantasma, pero parece como si estuviera apuntándome con su arco hacia mí, continuó explicando David. Desde luego es realmente extraño. Nunca he visto algo así antes. Nunca he tenido mucho interés en los fantasmas o cualquiera de ese tipo de cosas, pero siempre me ha gustado la historia. No dejo de creer en el mundo de los espíritus, pero nunca he visto ninguna prueba de ello. Y tampoco he visto ninguna fotografía que me haya convencido de que existen de una manera u otra. David añadió que la fotografía la hizo con una vieja cámara Kodak y que guardaba el negativo, descartando la posibilidad de que se tratara de un montaje. También quiso compartir la imagen en las redes sociales y la respuesta fue sorprendente, cientos de usuarios intentando dar su opinión sobre la espeluznante figura. El consenso entre los usuarios fue que se trataba de un verdadero fantasma. ¿Se trata de un fantasma real o hay otra explicación? Síguenos en Twitter y Facebook al presentador para estar informados. Nos vemos en la próxima, si el presentador no regresa de sus vacaciones.